Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este congreso, por vuestra participación. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Tenemos el privilegio de contar esta mañana con nosotros con don Ernesto Ferrández, don Enrique Celma y don Ricardo Rosas, que me acompañan durante esta mesa redonda, para exponer ponencias, experiencias de gran interés para todos los docentes que aquí os estáis reuniendo estos días. Tenemos el privilegio, como decía, de contar hoy con representantes de dos empresas que han venido juntas a Tecnonet. Una de ellas es ITEN Learning, aunque muchos en Murcia la conocemos por su nombre tradicional, ITE, Nuevos Medios, o incluso por los nombres de sus productos educativos, especialmente Cognitiva. La otra es la multinacional Intel. Intel es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo y es la empresa creadora de la serie de procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de nuestros equipos informáticos. Es una empresa que marca las tendencias del sector a nivel mundial y, por ejemplo, en educación, fueron los primeros que llevaron ordenadores portátiles de tamaño reducido a las escuelas, lo que supuso un antes y un después en la tecnología educativa en los colegios de todos los países. Están en Tecnonet por primera vez, lo cual es un motivo de gran satisfacción para todos nosotros. La representa hoy aquí Enrique Celma, Government and Education Executive, que es experto en tecnología educativa y supercomputación. Por su parte, el representante de ITEN Learning es su director general, Ernesto Ferrández. La empresa ITEN Learning trabaja para ayudar a mejorar la forma en la que se ha venido enseñando y aprendiendo durante décadas, aportando soluciones para que la educación pase de ser una educación basada en opiniones y creencias a una educación basada en evidencia científica y en modelos validados, siguiendo estrechamente los pasos de evolución de la medicina. ITEN Learning desarrolla instrumentos educativos profesionales que permiten mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Les cedo ahora la palabra para que puedan presentarnos de manera conjunta su ponencia titulada Instrumentos Educativos Profesionales de Base Tecnológica para el Neurodesarrollo Competencial Personalizado. Muchas gracias por su asistencia y su participación en este congreso. Bueno, pues buenos días. Soy Enrique. Muchas gracias por habernos invitado al congreso. Llevo 7 años en educación, no tanto como vosotros, pero siempre desde el lado de la tecnología. Y lo primero que os quería contar hoy es cómo colaboramos con empresas del estilo de ITEN Learning, porque nos veis juntos y os preguntaréis por qué. Es que lo sorprendente, aunque no os lo creáis, después de 1 año y medio buscando por todo el mundo empresas que se dedicaran a esto, resulta que la teníamos en Elche. Para mí fue toda una sorpresa descubrirles, conocer a Ernesto y a todo ese equipo, y también tuve que pasar por un proceso de aprendizaje muy fuerte para de verdad entender todo lo que estaban haciendo y qué potencial tenía una empresa como ITEN Learning. Dicho lo cual, al final, fijaros, una multinacional utiliza prácticamente la misma organización, la misma estructura y los mismos sistemas de investigación y desarrollo que una empresa local. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo porque estos señores llevan 21 años investigando sobre lo que ellos cuentan. Veis Cognitiva, pero Cognitiva no sale como un producto tal cual. Lleva un proceso de creación y validación larguísimo en el tiempo, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha gustado, que es lo que sucede en esta compañía, que ITEN Learning no hace nada sin antes validarlo. Y esto es muy importante. Para nosotros, que venimos del mundo de la tecnología educativa, hemos pasado quizá por 3 grandes procesos. El primero era aprender de tecnología. Y lo habéis visto, hace 15 años empezamos con las aulas de informática, los centros, a coger las primeras competencias TIC, tanto en profesores como en alumnos. En fin, utilizábamos herramientas tecnológicas pues, para aprender de ellas.
¿Vale? El segundo paso, que lo ha discutido muy bien en las anteriores dos ponencias Manoli de Eater Learning, es aprender con tecnología, que es donde está prácticamente todo el sector educativo, ¿no? Están intentando integrar procesos tecnológicos dentro de los procesos normales y habituales de enseñanza-aprendizaje. Por eso veíais las pizarras digitales o veíais que, bueno, como decía antes vuestro director, metemos portátiles en las aulas, ponemos conectividad a redes, sí, sí, pero ¿estamos cambiando de verdad o estamos influyendo en el desarrollo de cualquier alumno del mundo? No. Y teníamos que ir un paso más allá, y es aprender gracias a la tecnología, que no tiene nada que ver. Esto es como si hemos intentado tener caballos más rápidos y abandonamos los caballos y empezamos a ir en coche. Es otro sector que no tiene nada que ver, insisto, que es muchísimo más amplio, que necesita de muchísimo esfuerzo, que necesita de comunidad, que es muy importante. No podemos hacer esto solos. Fijaros, una multinacional como Intel está colaborando con Eater Learning y espero que con más empresas en el mundo, pero esta es la primera con la que hacemos esto, ¿no? Y lo que sí que me gustó es, cuando vamos a aprender gracias a la tecnología, caramba, ¿cómo podemos aprovechar todo aquello que estamos desarrollando para inteligencia artificial, machine learning y deep learning en procesos de neurodesarrollo competencial? Y esto es de lo que va a hablar Ernesto hoy. Para nosotros era muy interesante aprovechar tecnologías y estándares que ya teníamos, pero en un entorno ya no de aula, de alumno, que es lo más, para mí, estamos en un congreso de tecnología educativa y diversidad, ¿vale? La diversidad no se puede cubrir nunca y nunca va a ser eficiente si no hay estándares que la puedan desarrollar. Mi responsabilidad es que, juntándome con quien sea del mercado, poder desarrollar dichos estándares y que de verdad tengan una aplicación y que sean eficientes a la hora de desplegarse. Y esto acabará, pues recuerdo el primer netbook, que era un portátil de $300, no existía. Hace 8 años un portátil valía $1,000. Era imposible llevar ordenadores portátiles a las aulas. Tuvimos que hacer un concepto nuevo de ordenador portátil para que pudiera entrar. Pues estamos pensando en la tecnología que tiene que venir dentro de 2 o 3 años y que sea capaz de verdad de juntarse con sistemas de neurodesarrollo competencial, como vais a ver hoy, y que saquen el mayor aprovechamiento del desarrollo de cualquier alumno. ¿Cómo? Conociendo al alumno. Esa es la diferencia. Por eso empezamos a utilizar algoritmos de reconocimiento facial, de expresión, de gestión de las emociones, etcétera, 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 que es de lo que voy a hablar al final de mi presentación. Ahora voy a dejaros con Ernesto. Podéis preguntar lo que queráis e interrumpirnos, por lo menos en la primera parte de nuestra exposición, y os intentaremos contestar a todas las preguntas que podamos. Yo con esto doy paso a Ernesto Fernández. Buenos días, muchas gracias a todos, especialmente a Enrique, que ha estado muy, muy cariñoso con nosotros. Y no veo a Javier Soto, pero quería dedicarle la presentación. Todo lo que haya positivo hoy es para él. Y recordar todos los Tecnonets que hemos estado juntos y que creo que es una de las grandes iniciativas que existen en España y que más ayuda realmente al avance de la educación. Espero que Intel el año que viene consiga que no solo sea Intel la empresa tecnológica que venga aquí, sino que vengan todas el resto de empresas tecnológicas, porque Intel siempre es el primero y las demás pues van asesoradas por Intel donde Intel diga. Bueno, podéis preguntar cuando queráis. Hay muchas diapositivas que no veremos, profundizamos en las que os interesen. Y lo primero que quería que viéramos juntos el concepto que os ponemos aquí. Instrumento educativo profesional, neurodesarrollo competencial. ¿A qué llamamos instrumento educativo profesional? En medicina a nadie se le ocurriría utilizar nada que no hubiera tenido una evidencia científica y hubiera sido validado previamente. En educación utilizamos lo que tenemos. Entonces, el sector de la educación, los profesionales de la educación, tenéis que poder pasar a tener instrumentos profesionales. Un instrumento profesional es un instrumento que, como decía Enrique, ha pasado una serie de validaciones y se demuestra que es útil. Luego el profesional podrá utilizarlo. ¿Qué haría un médico si no contara con antibióticos? Pues lo que hace algunas veces un docente, acompañar. No podría intervenir, no podría solucionar algunas cosas. Entonces necesita esos instrumentos educativos profesionales con unos estándares adecuados, etc.
Y luego el concepto de neurodesarrollo competencial. El concepto de neurodesarrollo competencial es un concepto que no impulsamos solo nosotros, sino que estoy convencido que hay muchas autoridades administrativas, incluso en el gobierno, que se está planteando que tiene que irse hacia allí. ¿Qué significa eso? Cuando una persona viene a un centro educativo, lo que tenemos que conseguir es su máxima expresión epigenética posible. Es decir, la mejor versión posible que podemos conseguir de él. No tenemos que seguir con una educación basada en proporcionarle información y unas pautas de comportamiento y ver qué sucede, sino que tenemos que trabajar en cada uno de los hitos, en cada uno de los momentos, ya sean críticos y sensibles, de su neurodesarrollo. Y evidentemente tendrá que ser competencial, porque vivirá en una sociedad que tiene unas características determinadas y para poder relacionarse con ella, sea cual sea su capacidad intelectual, física, etcétera, tiene que poder adecuar ese neurodesarrollo a la sociedad con la que se encuentra. Bueno, hemos dividido la presentación en tres partes, ya os digo que será en función de lo que necesitéis o queráis vosotros que se os cuente. Una primera es sobre neurodesarrollo competencial, otra es sobre la definición de un instrumento educativo profesional que nosotros llamamos 1.0, y luego Intel contará cómo está trabajando en que pueda la tecnología soportar los instrumentos educativos profesionales 2.0, que llegarán a un nivel de complejidad superior y que ayudarán de una forma que ahora no podemos ni imaginar. Bueno, como os comentaba, todos estamos aquí y nuestro trabajo es ese, conseguir que este niño alcance su máximo potencial posible. Y estamos en una sociedad, si vemos el contexto que viene, que está allá, en la que cambian las cosas. Afortunadamente, tendremos, ahí tenemos un robot muy gracioso, tendremos unas ayudas tecnológicas muy rápidamente que nos condicionarán nuestra vida y la mejorarán. Desaparecerán la mayoría de los trabajos físicos que existen en un tiempo muy breve. Y eso hace que tengamos que tener unas capacidades y unas habilidades distintas. Y además, como comentábamos, estamos en un entorno de competencias. Entonces, esas habilidades tendrán que adaptarse a las competencias de nuestros entornos. Antes ya, en el taller anterior, ya se ha comentado esto, pero yo voy a resumirlo. Si analizamos qué está sucediendo en este momento, tenemos que analizar los tres actores que hay en la educación. Uno es la industria que trabaja alrededor de la educación, ya sea industria tecnológica o industria editorial. Por otro lado, tendríamos que analizar qué sabe la ciencia y, por otro, en qué situación se encuentran los profesionales de la educación. Respecto a la industria, pues como veis, han habido ideas que posiblemente no hayan sido buenas, como digitalizar los libros. Si pasamos de una lectura analógica a una lectura digital, ¿qué conseguimos? Pues que la memoria de trabajo para leer en un dispositivo digital tiene que ser mayor. Si no adaptamos la forma en la que ese libro funcionaba, de una tecnología lo pasamos a otra, lo que estamos creando es ineficiencia y es más complejo el trabajo. Luego, pues tenemos recursos como las pizarras digitales, que evidentemente mejoran las cosas, pero es evidente, podemos tener una pizarra digital o una pizarra de tiza, pero es una pizarra. Y hay que tener mucho cuidado con ciertos errores, como empaquetar en vídeo a un docente y pensar que eso va a ser una solución para algo. El empaquetar un vídeo a un docente puede ser un contenido que ayude en algo, que ayude a la difusión, pero un docente debe estar presente. Eso respecto a la industria. No sé hacia dónde tengo apuntar. Vale. Respecto a la ciencia. La ciencia, a final del siglo XX, llegó a un nivel de conocimientos que ya permite crear tecnología. No voy a contaros esto, a no ser que alguien quiera que se lo cuente, pero básicamente las ciencias y tecnologías del conocimiento han pasado por tres estadios, han explicado muchas cosas, y os digo, como os decía, esto es de finales del siglo XX. A finales del siglo XX ya se puede trabajar en educación con evidencia científica. Ya no hay por qué no hacerlo. Y luego los docentes.
Los docentes, los profesionales de la educación, os encontráis con un entorno cada vez más complejo y cada vez un entorno que os permite menos trabajar sin una adecuación tecnológica al momento en el que estáis. Cuando digo tecnología, no digo todo tiene que ser tecnología informática, etcétera. Tecnología de todo tipo, desde el control ambiental de las aulas hasta, lo que os comentaba, tener unos buenos instrumentos educativos. Bien, entonces, si entramos en el concepto de neurodesarrollo competencial, no sé si se ha entendido lo que quiere decir neurodesarrollo competencial, vamos a por ello. Primer paso que tenemos que tener. La ciencia ya nos indica que hay un neurodesarrollo y que hay unos momentos en el proceso. Sabemos que en cierta edad se va a comenzar a desarrollar la conciencia fonológica. Sabemos que habrá un periodo crítico y un periodo sensible. Sabemos que es mucho más complejo que ese desarrollo de esa red neuronal específica se produzca si no lo hacemos en el momento adecuado. Si a cierta edad alguien no ha alcanzado cierto punto, cierta área del cerebro no se ha desarrollado correctamente, va a haber una dificultad grande. Si eso se detecta a tiempo y se trata, vamos a ahorrar muchos problemas. Vamos a hacer que las personas tengan más posibilidades. Eso está definido. ¿Por qué no lo utilizamos? Si revisamos, no es objeto de hoy profundizar, estas serían las áreas del neurodesarrollo, tendríamos los apartados del neurodesarrollo, sus subapartados, y de ahí iríamos encontrando todos los hitos y todos los momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unir ese proceso de neurodesarrollo con lo que el entorno nos va a pedir, las competencias, y a cada persona trabajar individualmente las partes que deben ser trabajadas individualmente para poder alcanzar ese proceso de desarrollar la mejor versión de mía posible en el entorno en el que yo me encuentro. Y aquí repetir una y otra vez el mismo mensaje: evidencia científica, modelo validado, especificidad metodológica, etcétera. Cuando vosotros compráis un libro de texto, pues tendría que venir una ficha con todo esto. No puede ser una opinión o una ocurrencia de alguien. ¿Qué soluciones proponemos? Voy a empezar por aquí, dedicaremos un poquito de tiempo a esto, aunque como sois profesionales se puede explicar de muchas maneras, pero vosotros posiblemente ya lo conocéis. Si nosotros analizamos cómo funciona un cerebro humano y qué circuitos tiene diferentes, y lo hacemos con este ejemplo tan tonto, lo vamos a entender perfectamente. Vemos que hay un pez y hay alguien que quiere aprender a pescar ese pez. Por la ley de la refracción del agua, sabemos que lo va a ver en un sitio distinto al que se encuentra realmente. Hay dos formas de intentar desarrollar esa capacidad en esa persona. Una es, como la veis ahí, le decimos la fórmula, le decimos que baje al agua, que mida los ángulos, que suba, que haga los cálculos, y una vez ha hecho los cálculos, que lance la flechita. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Aprenderá alguna vez a hacerlo? ¿Será eficiente eso? En cambio, ¿qué hace este otro proceso? Pues yo lanzo la flecha y se irá por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, hasta que yo construya una red neuronal eficiente que sea capaz de hacer eso. Si yo estoy en un proceso de aprendizaje de la lectoescritura, la aproximación conceptual no tiene ningún sentido. Que a mí me digan que esta letra tiene un nombre y que cuando esa letra se une a esa otra suena de tal manera, estoy haciendo una aproximación conceptual. Eso estará bien si voy a la universidad y estudio filología. Pero si no, lo que yo necesito es crear una red neuronal específica. ¿Para ello qué necesito? Un instrumento educativo profesional que tenga dentro la lengua, que tenga la capacidad de aprender del usuario y que tenga la capacidad de generar ese sistema de interacción hasta que yo he creado esa red neuronal. Los dos aprendizajes, procedimental y conceptual, serían dos aprendizajes personalizados. Es muy difícil
se puede hacer aprendizaje vicario, aprendizaje entre pares, etcétera, pero ese neurodesarrollo es personal. Y por otro lado tenemos unos aprendizajes que son intrapersonales. Intrapersonales, conceptual procedimental, y por otro lado os decía, tenemos los interpersonales. Cuando vamos a trabajar con aprendizajes interpersonales, ¿qué tenemos que elegir? Un modelo cognitivo. Normalmente en la escuela hay escuelas que me dicen, no, es que nosotros trabajamos por proyectos. A mí me parece muy bien y es una gran iniciativa, es una de las cosas que hay que hacer. Pero para trabajar por proyectos hay que elegir un modelo. Hay 4 modelos validados internacionalmente. Nosotros, porque durante años colaboramos con él, creemos que el modelo CAI de Jesús Beltrán es el modelo más avanzado que hay en el mundo en este momento, a pesar de ser un modelo español. Pero cualquier otro modelo, la taxonomía de Bloom, la resolución de problemas, etcétera, es un modelo válido. ¿Qué estamos trabajando aquí? Procesos de pensamiento. ¿Es distinto desarrollar una red neuronal para el almacén de hechos aritméticos que desarrollar los procesos de pensamiento para resolver un problema, para comunicar, para colaborar, para cooperar? Y eso además es una habilidad que tiene gran peso interpersonal. Entonces, cualquier cosa que hagamos en la escuela, tenemos que entender este mapa que las ciencias y tecnologías del conocimiento nos han esclarecido. Bueno, esto ya lo ha explicado Enrique, sobre, con y gracias a. Y aquí, otra vez, insistimos, ¿qué sabe la ciencia? Como veis, hemos dividido en 4 partes. En la parte de arriba tenemos los modelos sobre procesos de pensamiento. ¿Es necesario que un estudiante que va a la escuela adquiera un modelo de pensamiento? Es decir, un modelo cognitivo. Es decir, que cuando tenga que hacer un problema, resolver un problema en su vida normal, sea capaz de seguir un proceso. Pues evidentemente sí. ¿Y a qué lo tendrá que aplicar? Lo tendrá que aplicar no a aprender a leer y a escribir, lo tendrá que aplicar a construir algo concreto. Y luego, por otro lado, si vemos aquí, tendremos que habernos asegurado que las funciones cognitivas generales y los procesos cognitivos específicos de cada área hayan sido desarrollados. Evidentemente, eso, sin un instrumento educativo profesional, no lo podéis hacer. Porque ¿cómo conseguís vosotros identificar cuál es la memoria de trabajo de un estudiante? ¿Cómo es su atención selectiva, sostenida, etcétera? Y más allá, si pudierais hacerlo aplicando test de los tradicionales, ¿cómo podríais crear paquetes de contenido o adaptar el entorno de trabajo del estudiante en función de sus necesidades? Y además esto debe ser casi transparente para los profesionales. Solo cuando el sistema detecte que hay una dificultad que necesita ayuda humana, os la pedirá para que intervengáis. Y por otro lado, que es la última frontera con la que estamos trabajando con Intel, es la parte de las emociones que permitirán conseguir la regulación tanto cognitiva, la regulación motórica, la regulación afectiva, etcétera. Esa sería la última frontera de un instrumento educativo profesional que también fuera capaz de trabajar las emociones, etcétera. Bueno, esto nos lo vamos a ir saltando. Y vemos aquí, ¿cómo debemos trabajar? Pues esa intersección es la que nos va a dar buenos resultados. Es decir, por un lado está la escuela, por otro la tecnología y por otro las ciencias del conocimiento. Normalmente, si unimos ciencia del conocimiento con tecnología, pues tenemos procesos de investigación, mejora científica, pero eso no suele llegar a la escuela. Si unimos ciencias del conocimiento más escuela, pues está la pedagogía terapéutica, la psicopedagogía. Y si unimos el sector de la tecnología con la educación, pues tenemos tecnología para la educación. Pero ¿dónde estaría el proceso eficiente? Estaría en el punto en el que una escuela tiene la misma validez que un entorno clínico. Y es en la intersección de ese proceso donde se produce ese punto eficiente. Una escuela tiene que funcionar con la misma eficiencia, calidad, evidencia y validación que un hospital. No puede funcionar de manera diferente. Y bueno, aquí esto, otra vez el mismo mensaje, instrumento educativo profesional,
cómo tiene que ser, cómo tiene que adaptarse al proceso, al tipo de aprendizaje, cómo tiene que tener grandes motores de análisis de aprendizaje, etc. No sé si esto os interesa. Un poco hablamos de las partes que tiene que tener el instrumento educativo profesional. Por una parte, tiene que tener una tecnología con un conocimiento científico, en base a un conocimiento científico. Es decir, a mí me ha gustado mucho que venga Intel, porque Intel podía ganar mucho dinero vendiendo Big Data en educación. Pero lo que sabe Intel es que Big Data y educación pues no tienen ningún sentido. Lo que tendrá sentido es cuando haya un modelo científico y necesite aplicar Big Data, lo hará. ¿Verdad, Enrique? Luego, por otro lado, hay que desarrollar un proyecto editorial. Y el proyecto editorial no tiene que limitarse a un librito que sigue el currículum. Y luego, por otro lado, hay que tener unos modelos de referencia de implantación y hay que tener unos elementos que me permitan implantar, difundir y trabajar con él. No me manden un libro más el libro del profesor. Tecnológicamente hay tres componentes. El banco de datos inteligente. ¿Qué hace eso? Este cacharrito que tenemos aquí, hay personas que igual piensan que tiene la lengua castellana dentro o las matemáticas. No tiene nada. Si yo quiero que un estudiante desarrolle una red neuronal, como veíamos, ¿qué tengo que hacer? Que interactúe con el entorno de esa red neuronal. Es decir, un ejemplo sería, si yo le digo a un estudiante que escriba Pedro y escribe pera, no sirve de nada, incluso es negativo que yo le diga, no es la respuesta correcta, porque si fuera la respuesta correcta, el estudiante está perdiendo el tiempo. Y si es la respuesta incorrecta y le decimos que no es la respuesta correcta, lo que estamos generando es un proceso simplemente de frustración. Lo que tendremos es que trabajar con él y el sistema para ello tendrá que ser capaz de dividir esa palabra en sílabas, de entender lo que ha escrito, de relacionarlo con lo que había escrito antes, de ver si se repite un proceso de error y de generar, guardar todos esos datos para generar un trabajo eficiente con él. En ese momento, aprendizaje adaptativo de nivel 1, en el mismo momento, aprendizaje adaptativo de nivel 2, curva de memoria de aprendizaje, guardará toda esa información para posteriormente generar materiales adaptados a su necesidad y definir qué materiales. Y como decía antes Salvador Borrás, evaluación diagnóstica y plan personalizado cuando sea necesario, cuando estemos en los extremos de la campana de Gauss. El siguiente elemento es el motor de interacción. El motor de interacción son los programas, los elementos software que relacionan el contenido, puede ser la lengua, las matemáticas, etcétera, con el modelo científico. Es decir, podemos tener un modelo neuropsicológico, como es el caso de la lectoescritura y el lenguaje, de la numeración, las operaciones y cálculo. Cuando hablamos de un modelo neuropsicológico es que hay base fisiológica y sabemos exactamente cómo sucede. O en otros casos, por ejemplo, la resolución de problemas aritméticos, tendremos un modelo cognitivo. Los modelos cognitivos no tienen tanta base fisiológica, pero han sido validados y comprobados. Entonces, la forma de trabajar es fundamental. Un estudiante podría aprender la tabla de multiplicar cantando, pero eso es muy negativo para él, porque guarda en una zona de memoria diferente a la adecuada esa información. El almacén de hechos aritméticos hay que activarlo de otra forma. Es un ejemplo. O podría aprender a contar contando con los dedos. Eso es una barbaridad. El lenguaje matemático es un lenguaje que yo tengo que tener internamente. No es un lenguaje que yo tenga que manipular. Es un lenguaje. Y en el momento que sea meramente manipulativo, perderé grandes posibilidades de aplicarlo. Es decir, tendré una aplicación muy reducida. Entonces, todo eso lo tiene que tener en cuenta el instrumento educativo profesional. Nada basado en creencias, todo basado en modelos, ya sean cognitivos o modelos neuropsicológicos, si existen. Y por último, tendremos, bueno, aquí os citaba cómo son los modelos de la matemática, etcétera, para que vierais que sí existen y que hay que traerlos de la ciencia a la escuela. Y como, bueno, este ejemplo, si queréis, nos paramos un momento. Esto es un ejemplo de una actividad. La actividad está trabajando. Esta actividad se puede utilizar, se debe empezar a utilizar a los 3 años, y yo creo que hay muchos estudiantes de segundo y secundaria que les vendría muy bien.
y es una actividad de conciencia fonológica. ¿Qué análisis hace el sistema? Pues como veis está analizando el proceso cognitivo mediante una actividad. Luego está analizando los específicos. Luego está analizando las funciones cognitivas relacionadas. Por ejemplo, si detectara que un estudiante tiene un problema de memoria de trabajo fonológica, pues tendría que generar un paquete de trabajo específico y comunicarlo a los profesionales que hay a su alrededor. Porque es una tontería que sigamos intentando que desarrolle algo si tiene un problema ahí. Primero tendríamos que trabajar ese problema de memoria de trabajo, identificarlo y ver cuál es su capacidad real de memoria de trabajo. Y básicamente yo lo podría resumir esto diciendo, analizamos el proceso, no los resultados. En la escuela no estamos para analizar resultados, estamos para mejorar procesos. Los procesos son por lo que los estudiantes vienen a la escuela, para tener un buen neurodesarrollo competencial. Bueno, aquí os hablo de los sistemas expertos, que son de muchos tipos. Un sistema experto sigue varias estrategias de inteligencia artificial, pero básicamente tiene una base de conocimientos que se le ha introducido con todo lo que conoce la ciencia y al margen de eso va aprendiendo de la experiencia que tiene con los estudiantes. Nuestros sistemas expertos, cuando pasan de los 1000 estudiantes, empiezan a ser estables. Hasta que están en proceso de validación, suelen tomar decisiones malas. A partir de cierto momento empiezan a tomar buenas decisiones y se revisan constantemente cada 1000 estudiantes que trabajan con ellos. Y luego, básicamente, el sistema experto es eso, más unas estrategias de inteligencia artificial que pueden ser el Big Data, pueden ser la red neuronal artificial, etcétera, etcétera. Pero como veis, son secundarias. Lo importante es qué quiere hacer el sistema experto. Los podemos clasificar por especialización en procesos cognitivos, en funciones cognitivas, en procesos de pensamiento y en regulación emocional. Por ejemplo, 4 a la vez podrían trabajar. Las versiones que estáis utilizando ahora mismo en la región, en los centros de atención preferente, solo trabajan procesos cognitivos específicos y funciones cognitivas generales. Aún no tienen incorporado los procesos de pensamiento ni la regulación emocional. Y luego hay funciones muy claras y es, por ejemplo, gestionar la curva de aprendizaje de una persona. La curva de aprendizaje de una persona es individual y debe ser trabajada personalmente para cada uno. Hay quien necesita realizar una tarea 20 veces y hay quien necesita realizar una tarea 3 veces. Y además tenemos que asegurarnos que ha consolidado. No nos sirve trabajar 15 días y que las respuestas del examen coincidan con la que hemos dado, no. ¿Qué pasará dentro de 3 años con esos 15 días que hemos utilizado? ¿Han servido para algo dentro de 3 años? ¿Han contribuido al neurodesarrollo de esa persona? Porque hay una zona de memoria que puede guardar cosas que vamos a olvidar. Si el estudiante percibe que debe guardar cosas que va a olvidar, pues estamos en la escuela simplemente pasando días en los que él hace ese ciclo, guarda algo y aproximadamente a los 6 meses ya no le ha servido de nada. Entonces tenemos que estar seguros que hay una memoria de trabajo que ha consolidado y una memoria de aprendizaje en el largo plazo, que eso ha influido en las estructuras internas de mi cerebro. Bueno, voy saltándome. El proceso de implantación, hay que seguir un modelo en el proceso de implantación. Hay muchos modelos, aquí está el que nosotros hemos decidido seguir. Pero un proceso de implantación es este. Y además, puede suceder durante un proceso de implantación que al principio no funcionen las cosas. Os voy a poner un ejemplo de un instrumento educativo profesional. Son los laboratorios de lectoescritura y de matemáticas de la Junta de Extremadura. Como veis, tienen 3 patas. Uno es el instrumento, otro es el modelo de referencia para su aplicación. Un modelo que se puede aplicar de muchas maneras, hay muchas formas de implantación, según la estructura, la necesidad de la organización escolar, etcétera, y una investigación. Siempre hay que tener detrás una investigación. Y en la investigación se investiga el proceso de implantación y se investigan ciertas variables. Y como decía, es raro que a la primera todo funcionara bien. Pero, ¿de qué nos sirve si no investigamos y no generamos ciclos? Luego, la integración de la familia es fundamental. Tenemos que tener instrumentos educativos profesionales en los que la familia entienda qué está sucediendo y dé el mismo mensaje que nosotros, no dé un mensaje diferente. Y luego hay que medir toda implantación
queramos o no queramos, hay que ser eficientes, hay que obtener resultados. Entonces, por tres elementos. Uno es el uso. No vale implantar algo que no se utilice. Dos, la mejora de resultados académicos. Tiene que haber mejora de resultados, si no, no implantamos tecnología. Y tres, la satisfacción de docentes, estudiantes y familias. Bueno, aquí ahora mismo es uno de cada tres estudiantes entre tercero y sexto de primaria trabajan lengua y matemáticas con estos laboratorios. Esta es la mejora de resultados que se hizo en el proceso de investigación, un proceso de investigación validado además. Y esta es la satisfacción de docentes sobre el uso de la herramienta. Aquí solo leo los datos de los 125 primeros docentes, pero se alcanzó un número muy superior y los resultados permanecieron estables. Y esto ya se lo voy a dejar a Enrique, que nos va a contar el futuro, siempre que Intel siga teniendo el valor de invertir miles de millones en crear una tecnología que permita hacer esto. La diadema no me funcionaba, da igual. Pues hasta ahora todos los instrumentos que os ha contado Ernesto tienen un componente de interacción con el alumno basado en lo que existe, que no deja de ser una pantalla, un monitor, un teclado y un ratón, que es como en general todo el software que ellos han desarrollado y han validado está a disposición de la comunidad educativa, ¿no? Pero ¿y si pudiéramos conocer todo lo que pasa alrededor del alumno? ¿Y si tuviéramos formas no invasivas de conocer qué es lo que le afecta, qué es lo que le pasa, por qué está condicionado? Crear patrones alrededor de esto y utilizar toda esta información para mejorar en tiempo real todos los factores que determinan el aprendizaje adaptativo. Pues eso es lo que estamos intentando hacer. Ha habido dos tecnologías de Intel. La primera la tenéis ahí, es PET 1.0, es lo que tenemos a día de hoy. ¿Vale? Ha habido más instrumentos o más sensores que os han podido utilizar, pero que no se pueden llevar. Ya funciona, perdona que no se apume. Pero que no se han podido llevar de forma masiva a las aulas, ¿no? ¿Podríamos democratizar el uso de ese tipo de tecnologías para ver qué es lo que sucede alrededor del alumno? Evaluar sus emociones, evaluar su estado de salud, evaluar su atención sostenida, ver exactamente qué está pasando, cómo es la postura del alumno, si oye bien o no. Pues esto es lo que estamos intentando hacer con dos tecnologías principalmente, que en Intel eran de uso industrial, pero como decía al principio de mi presentación, como son estándares o van a ser estándares, las teníamos que intentar aplicar en un entorno de uso del desarrollo competencial. Y aquí tenemos resumidas, no he puesto las fotos, pero uno es una cámara que se llama RealSense. RealSense, a lo mejor alguno habéis visto un ordenador de HP que no tiene teclado y que se maneja todo con los dedos, que te lee las manos, que escanea en 3D. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues ese ordenador lleva la primera generación de cámara RealSense. Con esa cámara se pueden hacer muchas cosas. Se han utilizado para probadores inteligentes. Ya hemos visto probadores donde tú te metes en una tienda, te escanea el cuerpo entero, coge tu volumen en 3D y te va haciendo propuestas según tus gustos. Y vas aprendiendo, no te tienes que probar la ropa. Apareces tú en un espejo que te va dando automáticamente todas estas alternativas. Vamos a salirnos de ese entorno de la industria y vamos a ver qué podríamos hacer con RealSense en un entorno de aprendizaje. RealSense no coge la cara del niño, coge la máscara. Y esto es muy importante que lo entendáis. Cuando evaluamos una máscara podemos hacer dos cosas muy interesantes, ¿vale? La primera es crear patrones. Es muy interesante que sepamos, a través de la observación del alumno, la distancia entre sus ojos, la distancia a la pantalla, el momento de más atención, de menos atención, y todo esto interceptarlo dentro de un proceso o de una de las sesiones que él está teniendo, ¿vale? Pero no solo lo hacemos con esto, lo hacemos con el latido de su corazón, lo hacemos con el movimiento de los ojos, lo hacemos con la temperatura. Imaginaros que cogemos todos estos datos y no los compilas en una sola instancia, sino que eres capaz de agregarlos en el mismo alumno durante un proceso completo, caramba, y con todos los alumnos que están participando en esto. Ahí es donde aplica el Big Data, que antes comentabas tú, Ernesto. Podemos empezar a evaluar en un aspecto muchísimo más amplio del que teníamos hasta hoy qué es lo que está sucediendo. Y esto aplicarlo
y retroalimentar todos los procesos de Adaptive Learning. Es muy interesante porque es posible que dentro de un par de años o tres empecéis a ver dispositivos educativos que ahora no existen. La diferencia es que van a cumplir determinados estándares. Vuelvo a la discusión del principio. ¿Vale? No tiene sentido que hagamos esto si la industria y el sector académico de educación no entienden lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que colaborar con este tipo de empresas. Y la segunda parte es la inteligencia artificial. Lo más difícil de esto no es solo compilar la información, entenderla e intentar utilizarla para lo que llamamos runtime del aprendizaje. Oiga, ¿yo cuándo, en un proceso de generación de una red neuronal de un alumno, voy a ser capaz de interceptarlo y, lo más importante, cambiarlo? Hacen falta nuevos motores, nuevos modelos de programación que te permitan hacer esto. Ahí es donde juega la inteligencia artificial y el Big Data. No vamos a sustituir jamás lo que hace un docente, pero podemos dar herramientas mucho más eficaces si de verdad queremos llegar a un aprendizaje adaptativo. Cuesta mucho, y no solo lo que es la fase de creación de los productos en sí, de la estandarización, sino también de la aplicación, que es lo más importante. Os he puesto antes ejemplos muy prosaicos, como el de un vestidor, pero claro, hasta que alguien ha llegado a hacer eso, pues desde para la prueba de zapatos como para la prueba de ropa, en un entorno educativo no tiene nada que ver. No podemos hacerlo al tuntún. Yo podría haber soltado esta tecnología al mercado y que cada uno la hubiera aprovechado como él hubiera querido. No tiene sentido. O vamos con modelos validados, como aquí habéis visto hoy, o es imposible que de verdad podamos llegar a aprender gracias a la tecnología, que es lo último de lo que habíamos hablado hoy, ¿no? Hay más cosas que hoy nos podemos enseñar aquí, pero que sepáis que nuestra mejor sensación como una multinacional es, aunque no nos conozcáis o que sepáis que solo estamos vendiendo procesadores, hay mucha otra tecnología que desarrollamos, que lo que creemos es que os sirva de esta manera. Lo comparaban con la medicina. Pues para nosotros no tiene mucho sentido aprender a estas alturas de hoy de tecnología o con tecnología. Lo que queremos de verdad es intentar ayudar al mercado a aprender gracias a la tecnología. Yo con esto lo dejo aquí y os dejamos hacer las preguntas que queráis, tanto a Ernesto como a mí. Contestaremos las que podamos, también lo digo. Gracias. Bueno, tendréis la presentación colgada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Para que podáis consultarla también. ¿Preguntas? Sino también al final, después de Ricardo. Ricardo querrá las preguntas al final, pero si también queréis hacer alguna otra después, estamos aquí. Gracias. Bien, pues si no hay preguntas, seguimos. Muchísimas gracias, Ernesto y Enrique, por vuestra interesante conferencia. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Y a continuación, me gustaría presentar a don Ricardo Rosas, nuestro próximo conferenciante. Ricardo Rosas es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Desde el año 2007 hasta la fecha, es director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETI, que es un auténtico referente internacional en esta materia. Ha realizado numerosas investigaciones, publicaciones y a lo largo de su carrera se le han concedido varias distinciones y premios, entre los cuales queremos destacar el más reciente, el Premio Nacional al Mejor Software Educativo en las cuartas jornadas chilenas de computación. Desde la creación de CEDETI ha apostado por impulsar y democratizar las nuevas tecnologías, colocándolas al servicio de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. Y por ello también fue distinguido con el Premio de Transferencia Tecnológica. Sueñaletras es un software gratuito desarrollado por CEDETI, expuesto en este congreso, en un taller, que busca apoyar el aprendizaje de la lectura y la escritura en niños con déficit auditivo parcial o total. El desarrollo de este instrumento no habría sido posible si no se hubiese trabajado desde el espacio que logra poner en marcha CEDETI. A continuación,
tenemos el privilegio de escuchar su conferencia titulada Los siete pecados capitales en el desarrollo de tecnologías para la inclusión y algunos consejos de cómo evitarlos. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación a este magnífico congreso que estábamos esperando hace años y nos alegramos mucho que se haya podido realizar nuevamente. Gracias a Javier por su amistad y por la excelente organización. Yo en esta conferencia, la verdad es que hemos tomado un pretexto de los siete pecados capitales y del desarrollo, un poco para mostrarles las cosas que hemos hecho. Pero muy particularmente, ustedes ya ven que soy una persona de bastante edad y, bueno, la verdad es que tengo mucha experiencia en esto. Ya tenemos más de 20 años de experiencia, de hecho, desde que hicimos el primer Cantaletras del año 94, ya llevamos 23 años en esto. Y yo quiero, como muchos de ustedes son maestros, muchos de ustedes también desarrollan cosas, les quiero decir desde nuestra humilde experiencia cuáles son las cosas que se deben evitar, ¿ya? ¿Qué cosas hay que evitar cuando uno hace desarrollos de tecnologías de inclusión? Muchas de esas cosas son bastante obvias, me imagino, para ustedes, otras no tanto, y las vamos a ilustrar, como ya estamos cerca del almuerzo además, voy a tratar de mostrarles muchos ejemplos de programas y sistemas que hemos desarrollado en los cuales se ven estos problemas que estoy tratando de ilustrar. Bueno, quiero antes que nada decir que nosotros somos un centro de la Universidad Católica de Chile, somos un centro que está dedicado a la innovación en favor de la inclusión. Esencialmente somos un grupo bastante numeroso, somos 43 personas, entre profesionales, diseñadores, ingenieros, educadores, psicólogos, administrativos, técnicos, programadores, etcétera. Hay un montón de gente, lingüistas, etcétera. Dedicados a esto, como ustedes ven, yo soy el único viejito del grupo, todo el resto es una gente bastante joven, ya entusiasta y bastante, la verdad es que siempre están, van como 2 kilómetros más adelante de mí y van desarrollando siempre nuevas cosas. Esa es nuestra página web. En esa página web, luego les voy a mostrar cómo ingresar para descargar muchas de las cosas que yo les voy a mostrar ahora. Todo, absolutamente todo lo que hacemos para inclusión, todo es absolutamente gratuito y descargable, ¿ya? O sea, no tiene ningún costo. Hay otras cosas, las de evaluación, que sí son de pago, pero lo que me interesa hoy día esencialmente mostrarles son las cosas de inclusión, ¿ya? Aun cuando voy a mostrar una solita de evaluación, porque ahí cometimos uno de los errores que no debimos haber cometido, y voy a partir de hecho con eso. Bueno, ustedes saben que los siete pecados capitales son los siete pecados capitales, ¿no? Y bueno, el primero es la soberbia, ¿ya? Y ese nosotros partimos entusiastamente con este pecado capital, desoyendo lo que aprendimos luego con la experiencia y el tiempo, que es nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿ya? Y la verdad es que nosotros eso lo desoímos ramplantemente, y ese pecado se manifiesta en la no consideración del usuario final en el diseño inicial, desde muy el inicio, ¿ya? Se los voy a mostrar con un programa que no es inclusivo, pero que ilustra muy bien el punto. Este es un programa que es un test, que es la verdad que, como decimos allí en Latinoamérica, la madre de entretenido, o sea, es muy entretenido, es un test que permite evaluar de manera transparente e invisible, o sea, el niño no se da cuenta que está siendo evaluado, y se los voy a mostrar ahora. Es un test para evaluar funciones básicas en preescolares. Se llama DIP y está montado. ¿Puedes bajar el sonido, por favor? Porque ahora, disculpen, me parece que lo desconecté el sonido yo. Disculpen, tengo que. Bueno, pero justo en este no voy a necesitar el sonido, es para lo que viene después. Bueno, como les decía, miren, hay una fábrica de juguetes en el universo, ¿ya? Ahí se fabrican juguetes que son enviados, son metidos en una caja y son enviados por delivery
a distintos rincones del universo. ¿Ya? El juguete va ahí adentro de esa caja, ¿ya? Y fíjense que justo cuando va saliendo de la fábrica, se le sale la cinta que amarra el juguete. ¿Ya? Caja está recorriendo el mundo, va a buscar a su destinatario, ahí está el juguete, que en este caso es un monstruito, ¿cierto? Y, bueno, Caja se asusta con unos personajes que están ahí y se le arranca el monstruo, ¿ok? Bueno, entonces, el juego de esta prueba consiste en seguir la huella para encontrar el juguete, ¿ok? Y esto es una prueba muy tradicional, pero que aquí vamos a ver un niño jugándola. Es una prueba muy tradicional que básicamente es de funciones básicas de preescolares, ¿ya? Y vamos a ver aquí cómo funciona. Ahora sí con sonido, por favor. Ahí va Caja recorriendo el mercado y le van preguntando cosas al niño. La manzana más grande, ¿ya? La manzana que está al lado de la pera. La manzana que está al lado de la pera. La manzana que está al lado de la pera nuevamente porque anteriormente lo hizo mal. ¿Ya? El que tiene muchas arvejitas, que son guisantes, ¿ya? Etcétera. Es un test que la verdad es que pasa muy rápido, se demora 20 minutos y evalúa de manera muy precisa funciones básicas de preescolar. Y lo evalúa realmente bien, la prueba es terriblemente confiable, es terriblemente válida, todo fantástico. ¿Cuál es el pequeño problema? Nosotros la desarrollamos esta prueba hace 5 años, ¿ya? El problema es que nadie la usa. Es un pequeño problema, ¿ya? ¿Y por qué nadie la usa? Ni regalada, ¿eh? Ni regalada, porque esta es de pago, pero ni regalada la usan. ¿Y por qué no la usan? Porque no está en la cultura de los maestros de primaria usar tecnologías en Chile. Están mucho más atrás. Ellos todavía están con la tijera, con el recorte, ¿ya? Para ellos un tablet en la sala de clases es absolutamente ciencia ficción. ¿Ya? Y ahí está. De hecho, el mes pasado nos dimos cuenta que con la última actualización de Android, porque esto corre en un tablet, con la última actualización de Android no corre más. ¿Ya? O sea, lo tuvimos una herramienta 5 años que nadie usó nunca y ahora más encima se desactualizó. ¿Ya? Pero como somos muy porfiados, ahora la estamos rehaciendo porque nos hemos dado cuenta que en el extranjero sí hay interés en esta prueba. Ya, entonces ahora la vamos a reprogramar. Pero esto es un poco la soberbia, ¿se fijan? Es llegar con, tenemos una idea increíble, la hacemos, invertimos muchísimo dinero en eso, nos conseguimos un grant para hacerlo, nos gastamos una pasta que no se imaginan cuánto, y ¿qué pasa? No la usa nadie. ¿Ya? Soberbia en su más magnífica expresión. Vamos, esto se los voy a mostrar luego, que es una segunda muestra de soberbia, un poquitito más pequeñita, sí, ¿ya? Pero igual es muestra de soberbia. Nosotros hicimos este programa que se llama Sueña Letras, que lo hicimos hace 8 o 9 años atrás, que se ganó un premio internacional muy importante, y lo hicimos considerando a los usuarios finales, fundamentalmente lo hicimos aquí, sí, consideramos a los niños y a sus maestros. Pero lo que no hicimos fue considerar a los maestros en su quehacer diario. Entonces, ¿qué pasa con Sueña Letras? Sueña Letras es un magnífico programa, pero que a los maestros les cuesta muchísimo usarlo en el aula. ¿Ya? Y lo que ustedes ven a la izquierda es la interfaz del Sueña Letras antiguo, que luego lo vamos a ver, y a la derecha la interfaz del Sueña Letras nuevo, con todo lo que hemos aprendido en estos años de los maestros. ¿Ya? Después vamos a ver eso, si nos queda un poco de tiempo, se los quiero mostrar porque tengo los dos programas abiertos, pero voy a avanzar. Para dejar esto para el final porque se los quiero mostrar un poquito más en detalle. Bueno, vamos al segundo pecado, la avaricia. ¿En qué notamos nosotros la avaricia? La avaricia la notamos en ahorrar en medios que tienen por consecuencia programas menos inclusivos. ¿Ya? Miren, ya nosotros aprendimos, si tienen poco dinero, háganlo menos inclusivo, pero o para una población en particular, pero no ahorren en medios, porque la verdad es que el ahorro en medios resulta en programas que finalmente terminan siendo discriminatorios. ¿Ya? Yo les voy a dar un ejemplo de esto.
Lo que ustedes ven acá es el principito. Nosotros, el libro de Saint-Exupéry, que lo tenemos en la página para descarga gratuita, lo hicimos en versión para sordos y para ciegos, ¿ya? Apretando botones distintos, en realidad uno puede o escuchar el libro, que lo hicimos además, ustedes saben, el principito es un libro bastante extenso, tiene algo así como 160 páginas o 130, depende de la versión, pero es el mismo extensión de texto. Nosotros lo simplificamos el texto, lo dejamos en más o menos la versión extendida en más o menos 50 páginas, y además hicimos un lee fácil que tiene alrededor de 60 párrafos, ¿ya? Lo hicimos en todas estas versiones y lo hicimos en lengua de señas, estas dos versiones, en lengua de señas chilena, y además en versión audible. ¿Ok? Bueno, ustedes van a ver dónde estuvo el ahorro. Ahora lo van a ver. Eras una vez un principito que vivía en un planeta muy pequeño, que tenía tres volcanes y una flor. El principito vivía solo y se dio cuenta de que necesitaba un amigo, por lo que decidió salir a buscar uno. Ok, es un locutor profesional, que es bastante bueno, pero es un locutor, ¿ya? Eso para un niño en realidad es un poquitito mejor que un sintetizador de voz, solo un poquitito mejor, ¿ya? ¿Cuál es el análogo a esa maravillosa ilustración que gastamos muchísimo dinero en contratar un buen ilustrador que hiciera esto lindo para sordos, ¿no? Y vamos a ver luego también un increíble traductor, que lo vamos a ver acá, un intérprete de señas, que está súper bien, ¿ya? Si ustedes se fijan, la versión de sordos no ahorró medios, pero la versión de ciegos sí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los niños ciegos al final escuchan una historia, pero la escuchan sin ninguna gracia, sin color, sin la textura emocional que tiene la versión para sordos. Entonces dijimos, no, esto no está bien. La próxima vez tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Y qué hay que hacerle a los ciegos? A los niños ciegos, hay que hacerles un radioteatro. Hay que ponerle color, ¿ya?, a esto. Bueno, y eso lo aprendimos. Les voy a mostrar cómo lo aprendimos. Tenemos una biblia infantil, que luego les voy a decir cómo la descargan, porque también está accesible. Y les voy a mostrar la versión audible de esta biblia, ya que es otra cosa en relación al principito, ¿no? Les voy a mostrar el hijo pródigo. Parábola del Padre misericordioso. Jesús contó esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, a los que repartió su fortuna. A los pocos días, el hijo menor reunió su parte y se fue a un país lejano, donde derrochó su fortuna, viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, hubo una crisis en aquel país y empezó a pasar necesidades y hambre. Entonces se preguntó, ¿a cuántos trabajadores de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Así que arrepentido, decidió volver. Su padre, que siempre lo había estado esperando, lo vio venir desde lejos y corrió hacia él. El hijo se le echó al cuello, lo besó y le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Pero el padre dijo a sus sirvientes, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y prepárenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó que cantaban y bailaban. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué era lo que pasaba. El sirviente le contestó, es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero. Bueno, creo más que está gordo, hecho el punto, ¿no? Porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano. Bueno, el punto es ese. Si uno va a hacer esto, tiene que hacerlo bien, ¿ya? Y ciertamente que la forma de hacerlo bien para los ciegos es esa, ¿no? Es una forma donde haya la emocionalidad que tiene la versión para sordos, que la que están viendo ustedes ahí es la versión para sordos del Génesis, y si ustedes ven, está realmente con un muy buen intérprete de señas, con una ilustración que va apareciendo progresivamente en la imagen de la izquierda. A medida que se va contando el Génesis, van apareciendo los objetos.
Esto lo hicimos con niños sordos, ¿ya? Y les cuento un detalle interesante. Cuando le preguntamos a los niños qué animales querían que aparecieran en la imagen del paraíso, prácticamente todos los niños dijeron que querían que apareciera un dinosaurio, ¿ya? ustedes saben, los humanos no convivieron con los dinosaurios, pero eso es lo mismo, si Génesis igual es un cuento, ¿cierto? Entonces, le pusimos un dinosaurio, ¿no? Y los niños quedaron felices, ¿no? Bueno, voy a ver, por ahí creo que va a aparecer el dinosaurio, que los niños en realidad lo único que querían era eso, ¿no? Con un dinosaurio se daban por pagados. Vamos. Ahí están apareciendo los peces en el agua y ahora yo creo que vienen los animales. Ahí apareció, ¿se fijan? Ahí está el dinosaurio, detrás del elefante. Bueno, en fin. El siguiente pecado es la gula. Y la gula es algo que nos ha pasado mucho y también ya lo evitamos, que es pretender la inclusividad total. Miren, estamos un poquito prunilados con un concepto que está muy de moda y que me parece que está bien en algún sentido, pero en discapacidad es súper complicado, que es el concepto de diseño universal. ¿Ya? Nosotros ya aprendimos, no es posible hacer el mismo software para niños ciegos y para niños sordos. Eso no es posible. ¿Ya? Tal vez con el desarrollo de Intel en un par de años lo podamos, ¿no? Pero hoy día eso no es posible. ¿Ya? La verdad es que la modalidad sensorial principal de los sordos es totalmente otra que la de los ciegos, y la verdad es que hacer el mismo sistema para ellos es muy complejo, y luego vamos a ver que esto tiene temas de costo y peso aplicados, ¿no? Nosotros nos pasó esto con Los tres chanchitos en el circo, que es un libro que también fue hecho por niños sordos y niños ciegos. Ustedes conocen el cuento clásico, ellos lo reformularon. Lo primero que hicieron los niños con los tres chanchitos fue agregarle una chanchita, ¿ya? Lo hicieron inclusivo de género, ¿ya? Y los pusieron en el circo. Es el mismo cuento, pero en el circo, ¿ya? Y con una chanchita en vez de un chanchito. Y ustedes lo llaman cerditos, ¿no? Bueno, bueno, en fin. ¿Y qué pasa? Este programa nos quedó como un árbol de Navidad, ¿no? O sea, la verdad es que es muy difícil de navegar porque está lleno de cosas. Si ustedes se fijan, lamentablemente justo donde está mi video está el menú, ¿ya? Pero en el menú está la posibilidad de sacar y poner sonido, sacar y poner imagen, sacar y poner lengua de señas, ¿ya? Todas esas opciones, la verdad es que confunden mucho al usuario, ¿ya? ¿Y por qué fue eso? Porque es un software que pretende la inclusividad total, ¿ya? La verdad es que es muy complicado. Entonces, desde ahí es que optamos por hacer canales diferentes. Y por eso lo que ustedes vieron de la Biblia ya son, eso es algo muy sencillo, está en YouTube, es un canal para sordos y otro canal para ciegos. ¿Ya? Y si ustedes se quieren meter a alguno, pues se meten, porque la verdad es que nunca o muy rara vez un mismo maestro va a trabajar simultáneamente con un niño sordo y con un niño ciego. ¿Ya? Bueno, pasamos a la lujuria. La lujuria es quererlo todo y ya, ¿ya? No atender a las limitaciones subjetivas. Hay limitaciones subjetivas, ustedes saben, la lujuria por algo no se puede actualizar siempre, ¿no? Y en esta, y esto nos pasó muy fuertemente con el Principito es un software que está, es un libro digital inclusivo interactivo que está increíble, es realmente maravilloso. Pero como tiene todo, tiene imagen, tiene lengua de señas, tiene sonido, tiene dos versiones de cada uno, la extendida y la breve. ¿Y qué pasó? Nos quedó pesando 10 gigabytes. ¿Ya? Con lo cual, una escuela rural en Chile no lo puede descargar. ¿Ya? Uno, por la velocidad de internet, que es imposible. Y dos, por el tamaño del disco duro, que muchas veces no le queda ese espacio. ¿Ya? Entonces, al final nos quedó un libro hiperpesado, ya que en realidad solamente computadores muy potentes o ciudades, regiones urbanas con buena conexión a internet lo pueden descargar. ¿Ya? Así que ahora estamos
estamos en realidad repartiendo el pendrive para que lo puedan usar en distintas partes de Chile, ¿no? El siguiente pecado es la pereza. Y la pereza tiene por principal, como principal indicador, no hacer suficientes pruebas. Miren, yo les digo, si alguna vez se dedican a hacer sistemas, gasten el 90% del tiempo en pruebas y el 10% del tiempo en desarrollo. Uno normalmente lo hace al revés, ¿ya? Pero siempre que uno no hace, que uno ahorra en pruebas, al final se filtran errores no deseados. Les voy a mostrar nuestro ejemplo más importante. Este es un software que es muy interesante. No es para discapacidad, sino que para lenguas originarias. Es para aprender la lengua originaria chilena, que es el mapudungún, chilena y argentina en realidad, que es un software que está muy bueno porque permite a profesores que no saben la lengua tener un programa para que los niños aprendan la lengua en el aula, ¿ya? Está basado en un diccionario bastante extenso y básicamente lo que hace este programa es, si ustedes se fijan, acá está un diccionario, el mapudungún, ese diccionario se puede cambiar a castellano, aquí en la... Allá arriba a la derecha se puede cambiar en castellano. Ahí uno puede cambiarlo a castellano. Existe un conjunto de palabras en mapudungún. Aparece la palabra que marcamos. Aparece acá el objeto que representa. Y pueden, vamos a ver el video, pueden escuchar sonidos de palabras y de los objetos. Ahí va. Ya, alikura significa azúcar. Se puede escuchar. Ah, no sé por qué no sonó, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Y se puede cambiar a castellano, etc. Bueno, este programa lo terminamos y tiene la capacidad de ser 100% modificable, porque las comunidades mapuche, como todas las comunidades minoritarias, insisten en que hay cosas locales que ellos deben poder cambiar. Nos parece súper legítimo y válido, y por lo tanto hicimos un administrador que permite cambiarlo todo. Bueno, ¿qué nos pasó? Como hicimos cientos de pruebas del uso, se nos olvidó hacer una prueba de esto. ¿Y qué nos pasó? Que la opción de cambiar palabra estaba en el sistema, estaba programado y todo, pero el diseñador se le olvidó poner el icono. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegamos a querer hacerlo efectivamente, no había dónde, el icono estaba oculto. De hecho, si uno apretaba justo el lugar donde debiera ir el icono, él reaccionaba, pero no se veía. ¿Ya? Eso es, aprendimos y ahora sí está completamente operativo. Bueno, y por último, la envidia. Nos hemos encontrado muchas veces con que gente copia los software, copia programas sin preguntar. Los software libres tienen esa virtud y problema, ¿no? Si uno hace un software libre, uno no puede esperar luego que le reconozcan el trabajo. Ya, porque está ahí y cualquiera lo puede copiar y usar. Y se los quiero contar virtuosamente esto. Nosotros hicimos un programa que se llama La Mesita, que está copiado de un antiquísimo programa que aquí en la sala, me imagino que Joaquín es el único que lo debe conocer, de los años 80 y algo. Ya es un programa para niños, que era un programa de dibujo magnífico. Y nosotros hicimos un programa para enseñar a leer a niños con síndrome de Down o niños con limitaciones cognitivas importantes basados en ese programa. ¿Ya? Y se los digo de manera virtuosa porque lo hicimos de manera explícita así, ¿no? Es una especie de homenaje a KidPix, ¿ya? Y con la envidia de no haberlo podido hacer igual de bueno, pero nos salió bastante bueno igual. Con sonido, por favor. Aquí va la mesita. Se los voy a mostrar. Esta es una aplicación que ustedes pueden descargar desde el App Store o desde el Play Store. ¿Ya? Y por supuesto es gratuito. La mesita. Escritorio virtual para estimulación del desarrollo lector en niñas y niños con síndrome de Down. En la parte derecha de la pantalla encontrarás 7 mundos con distintas temáticas, cada uno de ellos con objetos, cuentos y ordenamiento de historias. Al presionar la imagen superior, se desplegará una serie de objetos relacionados con el mundo, donde puedes escoger el que desees y llevarlo a la mesita. Monociclo. Al presionar el objeto o la palabra, la aplicación dirá su nombre. Monociclo. Monociclo. Tienes la opción de segmentar la palabra en sílabas o letras. Puedes mover las sílabas o letras a cualquier parte de la pantalla formando nuevas palabras. Mono. O devolverlas a su lugar inicial. También tienes la opción de trabajar con los objetos cambiando su tamaño, agregándole sonido o cambiándole el color.
La mesita también cuenta con un tablero de letras, donde puedes escribir una o más palabras. Músico. Y así conformar frases. El músico. Un lápiz con el cual puedes escribir o dibujar. Una goma con la que puedes borrar un área determinada. O simplemente utilizar la bomba para borrarlo todo. También puedes reproducir tu voz de forma entretenida. Puedes hacer una captura de pantalla de la mesita. Cuerda. Y cambiar la tipografía de todas las palabras en mayúscula, minúscula o manuscrita. Por último, puedes escuchar cuentos. Hay una abeja atrapada en la tela de la araña. Y ordenar historias. Para obtener mayor información, presiona el icono en la parte inferior izquierda de la pantalla y se desplegará el botón de ayuda. Bueno, esta aplicación ustedes en el App Store o en Play Store está como la mesita. Si buscan por Sedeti también les aparece. Como les digo, es de descarga completamente gratuita y corre en la última versión de iOS y en las tres últimas versiones de Android. Y bueno, y el último pecado de todos, con el cual nosotros hemos tratado de convivir, no con mucho éxito, es la ira, ¿cierto? Y es la ira cuando todos los esfuerzos son vanos, ¿no? Por ejemplo, nos pasó con Sueña Letras, antes de ganarnos un premio internacional muy importante que nos ganamos de la Qatar Foundation, antes de eso el software era absolutamente desconocido, ¿no? Y la verdad es que es un software bueno, es gratuito, está en muchas lenguas de señas, etcétera, y nadie lo usa. Y nosotros nos moríamos de la rabia, pero ya aprendimos hace tiempo a convivir con eso. Como me queda un poquitito de tiempo, me gustaría decirles dos cosas. Yo mañana voy a hacer un taller donde voy a mostrar la mesita, el principito y Sueña Letras en profundidad. Voy a ver las diferencias de las dos versiones, porque ustedes, la española, tienen la versión anterior, pero van a tener la nueva a fines de diciembre. Vamos a verlo un poquito más en profundidad. Los que vengan al taller, por favor, traigan un tablet, porque lo vamos a ver desde el tablet de la mesita. ¿Ya? Y agradecer por último la invitación y a ustedes también. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, pues muchas gracias a todos los ponentes que han intervenido en esta mesa y también a los asistentes al Congreso. Gracias.